se prendió la llama del Espíritu Santo en Bolivia. Bolivia recibió la llama de la transformación. El evento Olimpiadas Campeones Transformando Vidas, organizado por la Fundación Universidad de la Familia, encendió el eje troncal del país. El mensaje que trajo Cry Hill junto a su esposa Jan a nuestro país prendió la tea de la esperanza y la fe en un nuevo tiempo. Las enseñanzas recibidas por 25.000 personas en los eventos programados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz marcaron jornadas llenas de genuinas emociones entre los participantes. Mensajes de aliento del fundador de Family Foundation Internacional marcaron nuevas pautas de acción en la familia, los negocios y en la autoestima de los participantes. Consejos prácticos, dictados de una manera clara y concisa, motivaron a miles de personas a cuidar la llama del bienestar interno que nunca debe apagarse en ninguno de los corazones que impulsa la fe. Agradecemos a las personas y empresas que creyeron en la necesidad que tienen todos los bolivianos de ser felices y hacer felices a sus seres queridos. Estos campeones, héroes cotidianos de sus propios hogares y familias, recibieron el galardón del éxito que transformará sus vidas, su ciudad y su país. Resultados: 25.945 personas alcanzadas. 10 días de campaña intensa. 3 ciudades importantes de Bolivia: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Presupuesto alcanzado y realizado. Costo total del evento: $150.000. Voluntarios movilizados: 230 voluntarios a nivel nacional. Iglesias de otras denominaciones voluntarias: 54 iglesias y organizaciones cristianas. Empresas auspiciadoras: 3 redes nacionales de televisión, 2 medios radiales a nivel nacional, 3 medios de prensa a nivel nacional, 3 cadenas de hoteles, 1 aerolínea nacional, 1 telefónica nacional, 2 empresas petroleras internacionales, 25 empresas privadas y seculares, 17 medios de difusión local. Liderazgo de la ciudad y autoridades de gobierno estuvieron presentes en las 3 ciudades. El gobernador de la ciudad de Santa Cruz y su esposa, Consejo Municipal de Santa Cruz, empresarios, directores de medios, rectores de universidades y decanos. Recibido en el Senado Nacional, Trike fue distinguido como visitante ilustre en Cochabamba por el alcalde de la ciudad y en Santa Cruz por el Honorable Consejo Municipal. Asistieron al desayuno de liderazgo: La Paz, 200 líderes; Cochabamba, 150 líderes; Santa Cruz, 457 líderes. Impacto en medios de comunicación. Craig y Jan fueron entrevistados en 2 redes nacionales de televisión y en el periódico de mayor tiraje a nivel nacional. Cena para matrimonios: 500 parejas en Cochabamba, 370 parejas en Santa Cruz. Conferencias públicas: 3.000 personas en La Paz, 14.000 personas en Cochabamba, 5.000 personas en Santa Cruz. Seminario de capacitación, pastores y líderes de diferentes iglesias: 237 La Paz, 565 Cochabamba, 520 Santa Cruz. Porcentaje de no creyentes: 70%. Alianzas y convenios directos con otras instituciones: Universidad Evangélica Boliviana, para introducir el seminario de sendas antiguas, grupos de proceso y capacitación de ministros de consejería en las carreras de psicología, pedagogía, relaciones públicas y teología. Fundación Cuerpo de Cristo FCC, organización católica, propietaria de un canal de televisión de la ciudad del Alto de La Paz, con alcance a 300.000 personas para transmitir enseñanzas cortas de 15 minutos. Federación de Profesionales de Santa Cruz, para difundir entre sus asociados la importancia de valores y principios para la familia. Cooperativa Rural de Electrificación CRE, conferencias y talleres para sus recursos humanos.
La Fundación Universidad de la Familia agradece a Tigo, Repsol, YPF Andina, Acricolor, Arsabe y Gire, Hotel Cortés, Hotel Bugambillas, Hotel Camino Real, Multimedia, Hotel Cochabamba, Salón Lourdes, PAT, ATV, Poder y Placer, Cadena A, El Día, La Razón, Radio Panamericana, Radio Chacaltaya, Radio Hit, Fame Eventos, Coca-Cola, Aerosur, CREE, Creilan, Ilucron SRL, Imprenta Color Mash, Megacine, Cine Center, Ricky Sarcani, Cosiuco, Santa Bárbara, California, Big, Concert, Mauricio Rentacar, Quito Velasco, Iglesia Cristiana de la Familia. A las familias Juanita Alvis, Margot de Roca, Oscar Velasco, Silvia Velasco, Enrique Vidal, Denal Chávez, Roberto Fernández, Carlos Corrales, Cuca, Charito y Rosberi Gutiérrez y Rodolfo Justiniano, así como a todos los voluntarios, coordinadores, facilitadores que trabajan codo a codo en la Fundación, por permitirnos transformar tantas vidas.